Hola, bienvenidos de nuevo a Cocinando con Amor y Sazón. Y vamos a preparar un jugo o chicha de corozo. Esta bebida es tradicional en la costa colombiana. Es muy refrescante. Con esta fruta se puede preparar dulces, bolis, helados. Este fruto lo da esta palma que se puede considerar hasta silvestre. Se da mucho en la costa colombiana. No sé si en otras regiones del país, pero en la costa colombiana es más común encontrarla. Mira, acá tengo los racimos todavía del corozo. Entonces lo que yo voy a hacer es desgranarlo. Claro que hay personas que lo compran ya en el supermercado, ya vienen en bolsa, o simplemente lo consiguen ya desgranado. En la zona donde yo estoy hay personas que se dedican a coger este fruto, entonces yo lo compro así. Entonces lo que estoy haciendo es desgranarlo o sacarlo del racimo. Y mira, aquí está nuestro corozo. Como el corozo que yo tengo es directo de la palma, entonces lo que tenemos que hacer es lavarlo bien y quitarle todo el sucio que pudo traer de allá de la palma. Entonces lo lavamos las veces que sean necesarias hasta que quede bien limpio el corozo. Una vez lavado el corozo, lo que vamos a hacer es cocinarlo. Le vamos a agregar suficiente agua. Como ven acá, yo estoy agregándole bastante. Acá tengo 2 libras aproximadamente de corozo, entonces le estoy agregando suficiente para que el corozo se cocine bien y podamos obtener ese rico jugo. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a dejarlo hervir por media hora, o según ustedes pueden mirar el color, porque vamos a tener una bebida de un color, de un rojo intenso. Entonces depende del color, ustedes pueden elegir lo fuerte que pueden querer esta bebida. Yo lo voy a dejar así. Ahora lo bajo de la estufa y lo dejo reposar. Una vez que ya esté reposado, yo mire lo que hago. Trato de exprimir la fruta para que salgan más sus jugos. Hay personas que lo licuan, pero yo no se lo recomiendo porque la licuadora se les podría dañar, ya que este es un fruto duro. Entonces, si ustedes no quieren hacer esto, no lo hagan. Entonces, lo que voy a hacer después es colarlo para, mire, que queden siempre el sucio de la fruta. Entonces, lo que voy a hacer es colarlo. Y seguidamente vamos a endulzarlo. Ya saben que el azúcar es a su gusto. Esta bebida se toma fría. Si ustedes la pueden dejar hasta el otro día en la nevera, perfecto. Miren, ya está nuestro delicioso jugo o chicha de corozo. Esta es una bebida refrescante, mire, con bastante hielo, con estos calores que están haciendo acá. Ustedes la pueden dejar por varios días y ya la bebida se pondría avinada, con un sabor leve así a vino, muy rico. Entonces, amigos, espero que les haya gustado esta receta y que la preparen. Y como siempre, les recuerdo comentar, compartir y darle me gusta. También se pueden suscribir a mi canal de YouTube. Mire, acá yo hice también el dulce de otros corozos que me quedaron. Este es el dulce de corozo, muy delicioso. Entonces, como le venía diciendo, se pueden inscribir al canal de YouTube. Se pueden suscribir y activar la campanita de notificación para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y gracias por compartir y seguir viendo mis videos. Regálenme mucho me gusta para que mi página crezca más y llegue a más personas. Bueno, no siendo más, me voy, me despido. Dios los bendiga. Bye, nos vemos en otra próxima receta.